Me llamo Otkon Seren Lupsan Seren. Estoy en cuarto grado en la escuela de Barum Bayan Ulan y tengo 10 años. Mamá, voy a ayudar a papá y a mi hermana. Es febrero en el desierto de Gobi. Todavía hace 50 grados bajo cero, pero se acerca la primavera y con ella la fiesta de Año Nuevo de Mongolia, el Sagaan Sar. En este desierto vive Otko, la hija menor de una familia de pastores de camellos. Él es mi padre. Su nombre es Lupsan Seren. Tiene 48 años. Sabe hacer de todo. Anda en moto y cuida bien de los animales. Tiene las orejas muy frías. ¿Dónde está tu madre? Ve con tu madre. Tenemos más de 300 animales, entre ellos 100 camellos. Este año no hubo mucha hierba, así que les damos algo de comida extra. ¡Fuera del camino! Nuestras ovejas dan a luz a sus crías en la primavera. Sus balidos son hermosos. Le damos la bienvenida a nuestro primer corderito con la ceremonia del caldero invertido para transmitirle la fuerza del metal. Siempre hemos seguido esta tradición. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Que venga a ayudarnos. Ven y ayúdanos a preparar la comida para la fiesta de Sagaan Sar. ¿Algo más? Los animales encuentran poca comida. ¿A dónde irán en primavera? Lo decidiremos después del Sagaan Sar. Algunos de nuestros animales ya han tenido sus primeras crías. Ella es mi madre. Se llama Bolorma y tiene 43 años. Sabe cocinar al horno y además hace los tradicionales abrigos de él. Hablemos más tarde. Ella es mi hermana Batsuri. Vivimos aquí los cinco. Nuestra hermana mayor se llama Buyan Shargal. Hubo problemas durante su nacimiento y el hospital está muy lejos. Por eso nació con una discapacidad. Aquí lo hacemos todo nosotros mismos. La ciudad más cercana está a 200 kilómetros. Por eso aprendí muchas cosas por mi cuenta. Por ejemplo, a reparar una motocicleta. Pero hoy en día los jóvenes aprenden todo en la escuela. Ya funciona. Ahora tenemos luz. Papá, eres el mejor. ¿Verdad que sí? ¿No es genial? Sí.
Cuando era pequeña, mis amigos y yo nos divertíamos mucho haciendo acrobacias. También comencé a aprender una danza tradicional, el bilge. Es una danza muy bonita. Un día vi ballet por primera vez en la televisión y me pareció tan bonito que yo también quería aprenderlo. Pero solo en Ulan Bator hay una escuela de ballet. Aquí los jóvenes o van a la universidad o se hacen campesinos. No hay más. A nuestra hija Otgo le gusta bailar. Le agrada la música, el arte y la cultura. Creo que, como muchos jóvenes, se irá de aquí después de la secundaria para estudiar en Ulan Bator y convertirse en profesora de danza. Ese es su sueño y me alegro por ella. La ayudaré con gusto, pero si quiere convertirse en pastora, por supuesto que también puedo enseñarle. Para la fiesta de Tsagansar, todas las familias preparan empanadas fritas. Hemos hecho 2,000. Otras familias incluso llegan a hacer 3,000. Como hacen 40 grados bajo cero, podemos congelarlas inmediatamente. Además, preparamos muchos productos horneados. Durante las vacaciones, lo que más me gusta es ir a las dunas con mi padre para arrear a los camellos. Cuando voy en camello, estoy más cerca del sol y puedo ver la lejanía, y siempre me dan ganas de cantar. Espera. Ve más despacio. Vamos por la cresta. Tira de las riendas hacia afuera. Otgo y yo estamos en las dunas. ¿Pueden ver nuestros camellos? No,
Estamos en la cima de la duna, pero no los vemos. Iremos a una duna más alta y seguiremos buscando. Papá, ¿qué estrella es esa? La estrella polar. Nunca se mueve. Brilla mucho. Todas las demás estrellas se mueven, pero esa siempre permanece igual. La estrella polar te ayuda cuando te pierdes porque siempre apunta al norte. Las dos estrellas a su lado se llaman los dos caballos del rey de los cielos, y las siete estrellas por debajo forman la osa mayor. Parece una sartén. Sí, es cierto. La osa mayor gira en torno a la estrella polar. Esas dos estrellas representan los dos caballos del rey. Se dice que están fijadas a la estrella polar. Las siete estrellas que forman la osa mayor también se llaman los siete ladrones. Y cuenta la leyenda que quieren robar los dos caballos del rey. Si les miras detenidamente, parece que en el transcurso de la noche se acercan cada vez más a la estrella polar. Pero entonces, al amanecer, cuando sale el sol, los dos caballos desaparecen y los siete ladrones nunca logran robarlos. Y todas las noches, cuando se pone el sol, vuelven y lo intentan de nuevo. Esa es la historia. Bien, vamos a casa. Odgo, despierta. Vamos, que aún tenemos mucho que hacer. ¿Dónde están mis calcetines? En tus botas. Toma, come. Todavía necesitamos agua para los camellos. Iré a buscarla. Afuera hace frío, abrígate. Mis mangas son demasiado cortas. Pero tienes guantes. ¿Dónde está mi gorro? Ponte la bufanda. Tus guantes rosas están allí. Póntelos.
¿Tomó agua el camello marrón? Ya haremos que beba. Ahora no quiere. Cuando era joven, aquí había suficiente agua de ríos y manantiales. Pero todos los ríos pequeños se han secado. El cambio climático y los seres humanos tienen la culpa de eso. Ahora hay mucha menos agua en el desierto de Gobi. Mis padres me enseñan a trabajar con las manos. Intento hacer cosas, toco cosas y cometo errores. Ellos me corrigen y yo sigo intentándolo hasta que funciona. Me gusta mucho aprender de mis padres. Todavía tienen que tomar agua unos 10 camellos. ¿Tenemos que ir a buscar agua unas 10 veces más? Tal vez incluso 20 veces. ¿O incluso 30 veces? Volveré aquí en 10 años. Entonces seré profesora de danza. Vendrán muchos niños y les enseñaré a bailar. Afuera aprendo de los animales. En casa, con mi familia, aprendo a ser buena persona. Y en la escuela, me enseñan cosas como escribir, leer, cantar. Mamá, qué bien. Ya pronto será tsagansar. Cuando terminemos con esto, ¿podemos hacer pastelitos al horno? Sí, por supuesto. Las mujeres mongolas se levantan por la mañana temprano y preparan té con leche. Luego salen y arrojan el té al cielo como ofrenda. Entonces, primero mi esposo toma un poco de té. ¿Puedes cortarme un pedazo, papá? El perro robó tu parte. Guiso de arroz con costillas de cordero. Es delicioso. Es aún mejor con carne de la cadera. En otoño e invierno, los camellos suelen pastar en un radio de hasta 20 o 30 kilómetros.
Otgo, voy a ver si los camellos todavía están allí. Esta mañana los vi con los binoculares. Cuando los encuentre, regresaré con ellos lo antes posible. Estoy dibujando primero la cordillera de Vogt, después las dunas delante de las montañas, y al final dibujaré las yurtas, el ganado y los camellos. Pronto celebraremos la fiesta de Año Nuevo, el Sagansar, y para ello estoy confeccionando dels. Quiero hacer dos y este es el segundo. Ya casi termino. Aprendí este oficio cuando era pequeña, viendo a mi madre hacerlo. Ella me enseñó. Espero que mis hijas también lo aprendan así conmigo. Otgo, todavía es demasiado pequeña para coser, pero espero que más tarde aprenda. Hoy en día hay tanta ropa por todas partes que los jóvenes ya no quieren aprender este arte. Hola. ¿Has encontrado a los camellos? Sí. ¿También al semental? Sí, también. Pero han desaparecido las dos hembras. ¿Dónde estás ahora? Al borde de las dunas. Los encontró. ¿Vuelve ahora? Sí, pero todavía están las dunas. Papá, ¿fue difícil encontrar los camellos? Sí, fue muy difícil por el viento y toda la arena de las dunas. Incluso con binoculares apenas se podía ver algo. Los camellos jóvenes lloran. Llaman a sus madres, que están lejos. Las madres reconocen a sus crías por sus gritos. ¿Esta es tu mamá? ¿Cómo puede una madre tan traviesa tener un bebé tan dulce? Eres muy bonito. Y te encanta que te abrace. Casi se tocan nuestras bocas. Estuvieron muy cerca de tocarse. Esta debería dar leche.
Si entre hoy y mañana juntamos cada uno 5 litros, estará todo bien. En invierno los camellos se ordeñan una vez al día y en verano 2 veces al día. En invierno también comemos su carne. Es de una gran calidad. De las jorobas obtenemos grasa. De un camello grande sacamos 5 o 6 kilos. Usamos la grasa para hacer panes y empanadas fritas. Para Tsagansar estoy preparando arji, un licor de leche. De 20 litros de leche fermentada de camella se obtienen 3 o 4 litros de arji. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Esto es para los invitados durante el Tsagansar? Sí, es para el Tsagansar. ¿Los niños también pueden beber de esto? No, para ustedes hay leche. El arji es para los adultos. ¿Podemos beber leche? Por supuesto, y los invitados también pueden. Todas las mañanas vamos por agua. Traemos 2 bidones llenos. Eso es lo que necesitamos cada día. Mi padre y mi hermana se turnan para llevar los bidones. El pozo está a 4 o 5 kilómetros. Y de allí sacan agua 4 o 5 familias. Cuando mi hermana se case, mi padre tendrá que ir solo a buscar el agua. En cuanto pueda andar en moto, lo haré yo. Antes no, porque les tengo mucho miedo a los perros en el camino. ¿Quién ayudará a mis padres si tengo que irme para estudiar? Mañana es Tsagansar. Para nosotros, los nómadas, siempre es la primera luna llena de primavera. Es la fiesta favorita de los pastores. Después de Tsagansar, nuestros animales tienen muchas crías. En la fiesta de Tsagansar estás con tu familia.
Y no debe haber discusiones ni enfados, dice la costumbre. Porque de lo contrario, eso trae mala suerte para el año siguiente. Está muy bien, mamá. Se ve bien. En Sagansar se reúne toda la familia. Para este evento deben reunirse incluso los parientes lejanos para evitar matrimonios dentro de la familia. Para el Sagansar, cada familia prepara una oveja asada. Se ofrecen trozos a Buda. Es un animal simbólico porque es de sangre caliente y rico en grasa. La cabeza se coloca delante del altar y el asado se pone en la mesa para los invitados. Entre los mongoles existe una leyenda de que en la noche de Tsagansar, la diosa Sham visita a cada una de las familias. Cada familia debe colocar 3 cubos de hielo en el techo de su yurta para que puedan beber los 3 caballos de la diosa. Ella trae armonía a las familias. En la mañana del Sagansar, vamos a visitar a la persona de más edad de la familia. Lamentablemente, mis 2 hermanas no pudieron venir, porque Batsuri tiene que quedarse en casa para cuidar a Buika. Llevamos un pañuelo azul y un bote de rapé. Por la noche, todos vienen a nuestra casa y cantamos. Quien tome un vaso de larg de mi madre tiene que empezar a cantar. Pueden venir entre 30 y 50 personas. Thank you.
Después del Sagansar, nos trasladamos al sitio donde pasamos la primavera. Me gusta mucho el nuevo lugar. Cuando me despierto allí la primera mañana, huele a hierbas frescas, incluso el sol se ve diferente. Parece que está más cerca, no sé por qué. Bam, 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 bam